vez más aquí Gisela Movilla en el segmento Regálame unos minutos, te dice Jesús. Y hoy el Señor te quiere dejar esta porción bíblica directamente de su palabra, Él mismo hablando, donde está, dice en el libro de Marcos, el capítulo 9, versículo 42, perdón, el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, y el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es una palabra que nos reta, nos pone a meditar, a pensar, porque Él está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz. Él llevó una cruz en el Calvario que pagó todo el pecado de la humanidad para aquel que le acepta ese sacrificio. Pero la cruz que Él habla de nosotros es el diario vivir, las luchas, las pruebas, las cosas que nos agobian. Tenemos que llevarlas en el nombre de Jesús y caminar en pos de Él, creyendo en lo que Él nos ha hablado en su palabra. Así que te insto que si tú quieres seguir a Cristo, tienes que negarte a ti mismo y dejar que Él sea el que florezca en ti. Como dice también, el que se avergüenza de mí, el que se avergüenza de hablar de Él allá en el mundo, el que se avergüenza mencionar a Jesús, el que se avergüenza y no quiere decir que es creyente porque no, se avergüenza, dice el Señor aquí claramente, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Así que es una palabra que Él nos deja para que meditemos y estemos a cuentas con el Señor y le digamos, Señor, yo quiero seguirte, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que el mundo critique, me diga, yo quiero seguirte. Es mejor, amigo y amiga que me escucha, estar de parte de Jesucristo en este tiempo, ahora más que nunca, que su venida está cerca. Así que adelante, síguelo a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.